tal? Les saludo desde acá, desde el estudio Zebra Films. Hoy vamos a hacer algo diferente. Para los que no me conocen, mi nombre es Anderson Altuve. Soy el maquillador principal de esa empresa de maquillaje y de fotografía. Pero hoy vamos a hacer algo muy importante en esta cuarentena, algo que todas las personas necesitan, y es, bueno, hacer un training especial, un training de casa. Así que vamos a hacer algo muy importante para ustedes. Espero que les guste este video. Vamos a hacer el entrenamiento que hacemos acá en nuestro estudio. Esperamos que les guste. Vamos a estar subiendo pequeñas rutinas cada lunes a nuestro canal. Así que suscríbanse y denle like a este entrenamiento. Espero que les guste. Bueno, para este entrenamiento vamos a necesitar dos cositas simples que tenemos todos en casa. Vamos a necesitar un palo de escoba y vamos a necesitar una silla, ¿sí? Una silla común y corriente donde puedan hacer este ejercicio que vamos a hacer. Ya más adelante les vamos a estar mostrando lo que vamos a hacer, pero vamos a iniciar con el calentamiento. Vamos a calentar un poco porque tenemos una rutina especial para todos ustedes allí en casa. Lo primero que vamos a hacer para iniciar este entrenamiento es mover el cuello hacia adelante. Si vamos a decir un sí, muy grande ese sí, muy grande, muy grande, muy grande. Eso. En este entrenamiento vamos a necesitar que aprieten el abdomen durante estos minutos. Vamos a decir que no. Sí, un no muy grande. Recuerda apretar el abdomen siempre. Bien. Vamos a decir un tal vez así, mira. Apretando siempre. Ya iniciamos. No nos vamos a dejar vencer por la cuarentena. No nos vamos a poner gordos. Vamos a ponernos en forma. Ahora vamos a hacer un círculo hacia la derecha. ¿Sí? Vamos. Cámbialo. Vamos a hacer hombros hacia atrás. ¿Sí? Vamos. Hombros hacia atrás. Bien. Recuerda que una de las cosas más importantes de este entrenamiento es no soltar el abdomen. Vamos a apretarlo todo el camino. Vamos, guerreros. Vamos a cambiar. Hombros hacia adelante. ¿Sí? Hacia adelante los hombros. Vamos a hacer más amplitud en nuestros hombros, así que vamos a hacerlo con los brazos. ¿Sí? Brazos hacia atrás. Vamos al ritmo de la música. Brazos hacia adelante. Vamos a darle calor a este cuerpo, vamos. Mira lo que vamos a hacer. Afuera, adentro. Afuera, adentro, ¿sí? Fuera, adentro. Fuera, adentro. ¿Sí? Más rápido. Tú, 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 tú. ¿Sí? Vamos a calentar este torso. ¿Sí? Apretando siempre el abdomen. Ahora vamos a cambiar lateral. Mira. Ja, ja, ja. ¿Sí? Vamos, otro ritmo. Lo hacemos más rápido. Eso. Muy bien. Ahora vamos a hacer círculo. Mira. No es complicado. Vamos a hacer un círculo con el pecho. ¿Sí? Un poco más rápido. Cámbialo al del otro lado. Eso. Bien. Vamos a terminar de calentar un poco los hombros con este movimiento, mira. Sencillo. Eso. Kick. No me descuides el abdomen. Siempre apretadito. Vamos. Hacia adelante las dos. Es sencillo.
Vamos hacia arriba. ¿Sí? Ya vamos a empezar a mover un poco los pies. ¿Sí? Ajá. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer torsión acá. Vamos. ¡Ja! ¡Ja! No me descuides el abdomen. Vamos, apretado. Abdomen apretadito. Vamos a darle calor a este cuerpo. Vamos. Ya vamos a comenzar con nuestra rutina. Una rutina especial para esta cuarentena. Bracito arriba. Vamos. ¿Sí? Vamos a hacer un poco de cadera, mira. Sin descuidar el abdomen. Cámbialo. Vamos. Mira lo que vamos a hacer. Sencillo. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. ¿Sí? Vamos a calentar esa cadera de adelante, atrás. De adelante, hacia atrás. Mira. Muy bien, seguimos. Mira lo que vamos a hacer. Elevamos rodilla y hacemos torsión hacia atrás. Vamos. Ya vamos a empezar a sudar. ¿Sí? Cámbialo. Vamos. Ja. Bien. Bien. Hacemos un poco acá. Alternamos brazos y piernas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 10 más, 3, y 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mira lo que vamos a hacer, es sencillo, rodilla, patada, rodilla, patada, bien. Vamos a hacerlo al ritmo de la música. Mira. Vamos, aguanta. Es rápido. Vamos, 2, 3, vamos, 2 pies al abdomen,
La fuerza de acá la vamos a ir sacando poco a poco, pero necesitamos tener fuerza acá en nuestra mente. Bien, vamos a hacer en este primer entrenamiento dos series de cada ejercicio. Mira lo que vamos a hacer. Te vas a colocar en esta posición. ¿Sí? Bien, vamos a hacer 1, 2, 3, 1. ¿Sí? Y vamos a hacer 10. Vamos a hacer dos series de 10. Pero la vamos a ir alternando con otros ejercicios que vamos a ir añadiendo. Este es nuestro primer ejercicio. Vamos a ir haciendo de a dos ejercicios y los vamos combinando. Uno primero, otro después. Volvemos al primero y terminamos con el segundo. Bien. Vamos con este primero. Nos agachamos. Bien agachadito. Trabajamos cuádriceps y aductor. Vamos. 7 y 1, 2, 3, 1. Vamos. 1, 2, 3, 2. Vamos, apretando el abdomen. 3, 3. Vamos. 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 5. Vamos. 1, 2, 3, 6. Vamos. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. Vamos a hacer 1, 2, 3, 9. Última. Apretando el abdomen. 2, 3, 10. Eso es, muy bien. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una sentadilla, ¿sí? Una sentadilla simple y la vamos a combinar con una patadita de lado, ¿sí? Vamos a hacer 20 sentadillas. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, continuamos con la primera serie. Vamos, ya vamos a tomar agüita. Ya nuestro cuerpo empieza a calentarse, vamos a empezar a sudar. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Nos fuimos. Y 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, vamos. 1, 2, 3, 3, vamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, vamos. 1, 2, 3, 7, vamos. 1, 2, 3, 8, agachadito. 2, 3, 9, última. 2, 3, nos fuimos, 5, 6, 7, 8, y 1, ja, 1, y 2, ja, 1, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, nos fuimos con otras 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos, frente ese abdomen, 16, 17, últimas, vamos, 18, sa, duro, 19, nos fuimos, 20, sa, muy bien, pasamos a otros dos ejercicios, vamos, mantén la respiración, va a empezar como a faltarte la respiración porque estás en todo el camino apretando el abdomen, ¿sí? Seguimos, nos fuimos, mira, sencillo.
izquierda se queda fija y derecha va adelante y va atrás. Hacemos 20, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, te puedes poner las manos acá también, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bien. Ahora la derecha se va a quedar fija y la izquierda es la que se va a mover. Vamos, falta poco. 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, apretar la abdomen, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Seguimos. Seguimos. ¿Te acuerdas? Te dije que íbamos a necesitar una silla. Bien. En este momento donde la vamos a comenzar a meter en nuestro entrenamiento. Hoy vamos a hacer unos ejercicios súper fáciles acá. Bien. Lo que necesitamos hacer son 4 repeticiones. ¿Sí? Una de este lado, una de este lado, una de este lado y una de este lado. ¿Bien? Vamos a hacerlo. Iniciamos. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, ya comenzamos a sudar, 16, 17, 18, 19, 20, nos fuimos con 6, 7 y vamos, 1, bien arriba esa pierna, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, aprieta el abdomen, 12, 13, 14, 15, 16, 17, empieza a doler, 18, 19, 20, cambiamos, vamos con el segundo ejercicio de la silla, mira, vas a colocar tu rodilla acá y la misma rodilla que apoyas la combinas con el mismo brazo, el otro brazo va a quedar extendido y la pierna también queda extendida de ese lado y comenzamos, sí, 1, 2, 3, vamos, 7, 8, 9, 10, 11, vamos, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambiamos de pierna, vamos, ahora con la derecha, 5, 6, ya comenzamos a sudar, este entrenamiento es súper genial para hacerlo en casa, vamos a hacerlo con la derecha, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Vamos con la segunda serie. Son 2 series de cada uno. Nos vemos. 5, 6, 7, nos fuimos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
19 y 20. Vamos con otra pierna. 5, 6, 7, nos fuimos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mira lo que vamos a hacer, vamos a quitar esta música porque no estamos con el tiempo. Vamos a hacerlo así sin música, peladito, peladito. Estamos en vivo. Bien. Es súper terrible trabajar con música que no está el tiempo. Sí, pero vamos a hacerlo a este tiempo que les estoy diciendo. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nos fuimos con la otra. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Vamos a ir agregando ejercicios con la silla, pero hoy vamos a dejar estos dos acá. Vamos a agarrar nuestro segundo objeto que siempre encontramos en todas las casas, un palito de escoba, y lo que vamos a hacer es sencillo. Nos lo vamos a colocar acá en los codos, ¿sí? Por detrás de la espalda. Y vamos a hacer unas torsiones acá, muy rápidas, muy rápidas. Flexionamos pierna, nuestro torso tiene que estar muy derecho. Bien, ya comenzamos a sudar. Y eso es muy importante para poder quemar toda esa grasa que estamos adquiriendo en esta cuarentena. Vamos a hacerlo con todo, apretando ese abdomen muy duro. Vamos a hacerle. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, último 10, 10, 10 más, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, este es el más importante, mira lo que vamos a hacer, colocamos este palito en la rodilla y este en la rodilla, ¿sí? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, qué genial es este ejercicio, 7, 8, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, último, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. De igual manera, vamos a repetir más ejercicios con esto. Pero lo vamos a ir dejando para las otras rutinas que tenemos para ustedes. Cada semana vamos a ir desarrollando esta rutina más. Pero lo vamos a hacer en toda la semana y la semana siguiente vamos aumentando. Muy bien. Vámonos al piso. Bien, nos fuimos abajo. Ya comenzamos a sudar, estamos súper calientitos, vamos a comenzar a darle fuercita a nuestros glúteos. Mira cómo lo vamos a hacer, vamos a levantar una pierna, levantamos la pierna izquierda y hacemos el ejercicio solo con la pierna derecha, así de esta manera. Bien, vamos a hacer 20, súper rápido, 5, 6, 7, nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, cambiamos, 19, 20, ahora 20, 5, 6, 7, nos fuimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, muy bien,
Son dos series. Esta la vamos a hacer seguida para poder hacer el ejercicio súper bien. De igual manera, vamos a hacer este ejercicio más adelante con peso de cosas, con objetos que tenemos acá en la casa, lo vamos a utilizar como peso, pero más adelante lo vamos a hacer. Vamos a iniciar este entrenamiento de la cuarentena desde el inicio hasta el fin. Vamos a ponernos muy fuertes. Seguimos con la segunda ronda. 5, 6, 7, nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos, cambio. 5, 6, 7, nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Calentamos un poco los lumbares y los glúteos. Vamos a meternos full full con los abdominales. Bien. Mira lo que vamos a hacer. Nos vamos a sentar acá. ¿Sí? Vamos a hacer nuestra primera rutina de abdominales. Es sencilla. Vamos a hacer 10 remos. Vamos a hacer tijeritas horizontales. 10 y verticales. 10 y vamos a aguantar 10. ¿Ok? En esta primera ronda de abdominales vamos a utilizar estos ejercicios para poder activar nuestros abdominales. ¿Sí? 5, 6, 7. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horizontales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me quedo. 1, 2, 3, 4. Tiradito. 6, 7, 8, 9. Descanso. ¿Sí? Muy bien, vamos a utilizar estos ejercicios que son sencillos para activar nuestro abdomen, ¿sí? Y vamos a ir añadiéndole cada vez más. Vamos con la segunda ronda. No me descuides el abdomen, vamos a hacerlo. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Me quedé mucho y 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arriba, abajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ah! Estoy acostumbrado a hacerlo de 20 y quería continuar en el primero. Bien, vamos a subir un poco más activando los músculos de los brazos, del pecho, de la espalda, de los hombros. Mira lo que vamos a hacer. Vas a colocarte en una plancha frontal, ¿sí? Y vamos a hacer repeticiones, ¿sí? Alternando las piernas. Y acá, lo que vamos a hacer son 10 abro y cierro y 10 escaladoras así. Y después vamos a bajar los codos y vamos a contar 10 segundos, ¿sí? Vamos a hacerlo, pero voy a hacer así para que las veas mejor. Muy bien. Iniciamos. Plancha bien derecha, apretando todos los músculos del cuerpo. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4. No me suba la cola. 5, 6, 7, 8, 9. Cada hora. 1. No me suba la cola. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abajo. Sin subirme la cola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, no te lances al piso, sube arriba, ¿sí? Muy bien, vamos con la segunda ronda, vamos. Mira, este entrenamiento tiene algo que no lo tienen muchos entrenamientos y es que cada vez que vayamos a entrenar vamos a ir reduciendo el tiempo de descanso porque necesitamos en estos 30 minutos hacer una regeneración de fuerza y resistencia. Vamos a crear resistencia en nuestro cuerpo, ¿sí? La resistencia no es solo la capacidad de aguantar un ejercicio por un largo tiempo. La resistencia también es la capacidad de recuperarte. Así que vamos a comenzar
a enseñar a nuestro cuerpo a recuperarse rápidamente. Iniciamos con el segundo. 5, 6, 7, nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5. Mira cómo sudo. 6, 7, 8, 9, 10. Cada hora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me fui abajo. Y 1, no me suba la cola. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arriba. Muy bien. No te quejes que está sencillo. Vamos a hacerlo. Mira lo que vamos a hacer. Flexiones abiertas y una flexión cerrada. Solo por este entrenamiento vamos a hacer dos series de flexiones, ¿sí? Vamos a iniciar con las flexiones abiertas. Abre los bracitos. ¿Bien? Aprietas mucho el pecho, lo contraes hacia adentro. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Bien? Vamos a terminar con las cerradas. ¿Sí? Un poquito de flexión cerrada. Bien. Para las chicas, es muy importante. Si están iniciando, son muy nuevas, vamos a hacerla de esta manera. ¿Sí? Tienen que estirar la cola. No pueden hacérmelas así. Esto es trampa. ¿Ok? Estiramos la cola. ¿Sí? Que la pelvis vaya al piso. Y bajamos. ¿Sí? Bien. Y los chicos, le hacemos de una. Vamos con la segunda, cerraditas. Vamos. Dibujas un corazoncito acá y le hacemos 5, 6, 7, nos fuimos. 1, 2, 3, 4. Bien, vamos a agarrarnos un poco el cuello hacia el lado izquierdo. Respira profundo por la nariz. Exhala por la boca. Vamos, cámbialo. No me descuides el abdomen. Vamos a hacerlo hacia adelante. Cámbialo hacia atrás. Hay una elongación de cuello que es muy importante. Mírala así, ¿ves? Como si te estuvieras inspeccionando si te echaste desodorante o no. Mira así. Y te jalas. Bien, cámbialo. Se va a acabar la batería de la cámara. Vamos a hacer acá. ¿Sí? Cámbialo. Mira, palma hacia arriba y te vas a jalar la manito hacia abajo. Muy bien, queda así de esta forma. ¿Ok? Muy bien, palma hacia abajo y te vuelves a jalar hacia abajo. ¿Sí? Tiramos un poco ese antebrazo. Cambiamos. Palma hacia arriba y me jalo. Esto es muy importante después de terminar cada entrenamiento, ¿sí? Voy a hacer un video de la elongación para que lo tengan por allí. Solo elongación. Vamos a ir a profundidad en la elongación para que tengas la manera de elongar tu cuerpo al finalizar todos los ejercicios. Hoy vamos a hacer una elongación simple porque estamos iniciando, pero vamos a ir también aumentando un poco el entrenamiento de la elongación para que tengamos mucha flexibilidad. ¿Ok? Muy bien. Ok, mira, vas a dejar caer un brazo y el otro lo dejas por encima de tu oreja. Muy bien. Y estiramos los oblicuos, que también los trabajamos un poco hoy. Bien, acá. Muy bien, muy bien.
Vamos a cambiar a las piernas. Vas a subir la pierna, vas a tratar de pegártela al pecho. Muy bien. Bien. Vamos a cambiar la pierna hacia atrás. La rodilla se toca, el talón toca tu glúteo si estás derechito. Muy bien. ¿Sí? Y vamos a hacer una torsión. Nos hemos extendido un poco a 40 minutos. Eso también está muy bien, ¿sí? Que el entrenamiento dure este tiempo, en un tiempo estipulado para hacer todos los entrenamientos físicos. Vamos a estar utilizando ese tiempo, creo que sí nos va a rendir 40 minutos. Pegamos esa rodilla del pecho, cambiamos talón atrás, juntamos rodilla, ¿ok? Apoyando ese pie, controlamos el centro y hacemos torsión. Acá, entorchas el pie acá y baja la rodilla, ¿sí? Eso, muy bien. Bien, abrimos un poco acá. Bien, esta postura acá de luchador. Y hacemos una torsión de torso aquí, una torsión acá del cuerpo. Una torsión del torso. Ah, estoy inventando palabras nuevas. Bien. Muy bien. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a bajar hacia un lado sin levantar el talón. Acá. Muy bien. Sin levantar el talón. Cambiamos. Sin levantar el talón. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a colocar las dos manos frente a la pierna que está flexionada y vamos a cambiar al otro lado. Muy bien. Cambiamos las manitos al pie y le damos hacia el otro lado. Excelente. Muy bien. Cambiamos acá. Recuerda que hoy la elongación es sencilla, ¿sí? Vamos. Pierna extendida, cadera proyectada hacia el piso. Muy bien. Vamos a bajar la rodilla. Colocamos el empeine y vamos un poco más abajo de esta cadera. Vamos. Bien. Ahora mira lo que vamos a hacer. Vamos a estirar esta pierna hacia adelante lo más que puedas, ¿sí? Todavía no somos muy flexibles, pero vamos a hacerlo lo más que podamos. Eso es. Muy bien. Y contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a arrastrar esa piernita hacia atrás. Acá. Nos colocamos acá estirando un poco este cuádriceps. Y tratamos de agarrar el pie y colocar la cabecita en esta rodilla. Muy bien. Cambiamos. Y vamos. 1, 3, 4. Proyectamos la rodilla. ¿Sí? Y bajamos rodilla. Proyectando la pelvis hacia el piso. ¿Bien? Muy bien. Vamos a estirar igual la pierna, lo más que podamos. Siempre tenemos una pierna que es menos flexible que la otra. En este caso, esta es la mía. Pero es muy importante tener una flexibilidad que no vaya tan desligada a tu fuerza. ¿Sí? Mucha gente que es fuerte, tiene mucho músculo, pero con la flexibilidad está mal. Y eso está, eso es un grave error. ¿Sí? Porque la flexibilidad te ayuda también a la resistencia. Entonces tenemos que enfocarnos también en la flexibilidad. Muy bien. Acá y ya terminamos, ¿sí? Abajo lo más que puedas. Muy bien, te sientas. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es sencillo. Nos colocamos hacia un ladito. Cambio hacia el otro ladito. Muy bien. Y bajamos los coditos al piso lo más que podamos. Bien. Muy bien. Sencillo. Vamos a cerrar las piernas haciendo este movimiento. Muy bien. Y lo que vamos a hacer. Estirar los hombros. Acá. Muy bien. Bien, te devuelves acá y hacemos una pequeña carpita. Bien, sencillo. Ok, señores,
Muchísimas gracias por hacer este entrenamiento en esta cuarentena, un tiempo muy importante para nosotros, para nuestra mente, nuestro cuerpo. Si te gustó este video, dale like, comenta, comparte qué más te gustaría que entrenáramos, qué necesitas entrenar, qué grupo muscular necesitas entrenar. Y nosotros vamos a ir preparando pequeños entrenamientos de 40 minutos para que lo puedas hacer en casa en esta cuarentena y lo que resta de año. ¡Nos vemos! ¡Cuídense!